hermanos, hermanas, que son impedidos de tener ese amor para con nosotros. Los niños y las niñas tienen derecho a tener una infancia libre de agresión. Por eso nosotros estamos hoy haciendo burbujas acá en la Plaza de la Cultura, para que todos y todas en el futuro estén libres de la alienación parental, para que ninguna familia tenga este horrible flagelo en sus vidas. Gracias por estar acompañándonos aquí a hacer burbujas de amor. Yo soy Karina Zamora, soy licenciada en psicología y quiero compartir con ustedes lo hermoso que es que un hijo, a pesar de una separación, pueda vivir con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos. Un hijo merece crecer en amor. Un hijo merece saber que su familia no se ha destruido por un divorcio o una separación. Las familias se reorganizan, se reacomodan, porque si no funcionan de una manera, van a funcionar de otra. Pero eso no puede ser motivo de separar a la familia. Ese niño o esa niña que ha vivido esa separación va a tener una familia ahora diferente, pero siempre va a ser su familia. Por favor, los insto a que vivamos este concepto. Las familias no se destruyen, las familias se reorganizan. Ayudemos a papás, abuelitos, a tíos y a niños a vivir con amor. Eso es lo que los niños merecen. Muchas gracias. Dime, aquí está tu familia que te ama. Daniela, también aquí está tu familia que te amamos, que te adoramos. Estamos aquí por ustedes. En este momento estamos tomando fotografías y videos que se van a ir para Canadá, y eso se va a también en México, porque todos estos son parte de los países que están el día de hoy celebrando burbujas de amor. Este es un problema mundial. Esto ocurre en Alemania, esto ocurre en Brasil, en Argentina, en Panamá, en Costa Rica, en México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia. Esto ocurre en todos los países y tenemos que erradicarlo por el bien de nuestros niños y nuestras niñas. Abigail, Sebastián, tu papá y tu familia está aquí, tu hermanito está aquí, todos estamos acá. Estamos luchando por ustedes para que tengan una infancia libre del flagelo de la alienación parental. Aquí tenemos padres, tenemos madres que tienen años sin poder ver a sus hijos. Tenemos niños y niñas que tienen años sin poder compartir con su hermanito, con su hermanita. Nuevamente queremos agradecerle tanto al PANI, que nos está acompañando el día de hoy, porque el PANI es el ente nacional que vela por los derechos de los niños y de las niñas. Y para nosotros es sumamente importante que ellos se hayan integrado a esta lucha por el derecho de los niños y de las niñas a tener una infancia libre de alienación parental. Así también agradecemos a las otras organizaciones que acompañan en este día a ANASAP, que es la representante para Costa Rica de Burbujas de Amor. Agradecemos a la Asociación Familia Vínculo, agradecemos también a la Fundación Rescatando Vidas, agradecemos a AIDH, Asociación de Igualdad de Derechos para los Hombres, a la U Latina, a la UNIVE, que están el día de hoy acá acompañándonos, a Antojitos, que nos dio una donación para hacer esto, inclusive a Claro, que nos está apoyando el día de hoy con electricidad para el evento. A todos y todas, muchísimas gracias. Continuamos acá haciendo burbujas, señoras y señores, porque en este momento hay 25 países donde estamos haciendo este mismo evento. Demostremos que Costa Rica también se une a la lucha contra la alienación parental. Queremos que nuestros niños y nuestras niñas en sus familias, que tienen que vivir por un, que tienen que pasar por un divorcio, no tengan que sufrir el impedimento de contacto con papá, el impedimento de contacto con mamá, con sus abuelitos, con sus tíos, con sus hermanos. Venga, ya.
Esa es la razón por la que el día de hoy estamos acá haciendo burbujas para decirle a Costa Rica y para decirle al mundo que esto es una problemática mundial y que en todos los países estamos luchando para eliminarla. Este cambio cultural, esta dedicación con el respeto a los hijos, a mantener el vínculo con toda su familia, es una labor de muchos. Necesitamos a muchos que lleguemos con el mismo mensaje. Por favor, extienda este mensaje a todas sus comunidades, a todos sus vecinos. Tenemos que hacer conciencia que cortar los vínculos familiares no es sano. No le estamos ayudando al hijo. No podemos permitir y dejar que esto pase desapercibido, inconsciente a la sociedad. Yo me gustaría aprovechar la oportunidad del PANI para pedirles que nos extiendan un pequeño mensaje a todos aquí presentes. Gracias, señor Otto, por favor. Él me ha ayudado mucho, ha comprendido mucho la situación, ha visto lo que es. Aquí nos va a hablar don Giovanni, él es uno de los representantes del PANI que nos acompaña el día de hoy. Les pido un aplauso, por favor, porque el PANI ya se unió a nuestra lucha. Esto es un logro. ANASAP tiene 5 años de estar en esto y es la primera vez que estamos juntos en un evento así públicamente. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para el Patronato Nacional de la Infancia es un honor que ANASAP y todas las organizaciones que apoyan este evento nos hayan invitado el día de hoy. Desde luego que nuestra institución, como garante de derechos de los niños, niñas y adolescentes, no podía faltar. Necesitamos la unión del padre y de la madre en el desarrollo armonioso e integral de los niños y de las niñas. Esa es la consigna y hacia eso vamos como institución rectora de derechos. Desde luego que no podemos hacerlo solos, necesitamos del apoyo de otras instituciones, de las organizaciones aquí presentes y de una sensibilización fundamentalmente en el ciudadano, en la familia costarricense, de la necesidad de incorporar incluso al padre dentro del sano. Muchísimas gracias. Para nosotros realmente es una gran alegría que el PANI esté apoyándonos y ojalá que más y más instituciones gubernamentales se den cuenta que los diputados y diputadas que tienen en sus manos el poder de decidir, el poder de cambiar las leyes en favor de la niñez costarricense, pues que ojalá vean esta situación que se está dando, ojalá vean que somos cientos y cientos de familias. Algunos estamos hoy aquí porque tenemos la posibilidad. Hay otras familias que en este momento no pueden estar presentes porque la misma situación de la alienación parental les impide estar aquí públicamente presentes. Para ellos vamos a pedir un aplauso, porque todas las familias tienen derecho a tener el contacto con sus hijos y sus hijas. No puede ser posible que tengamos familias donde haya niños que están prácticamente muertos en vida porque no podemos tener contacto con ellos. Los niños y las niñas tienen derecho a estar con papá, tienen derecho a estar con mamá, tienen derecho a estar con sus abuelitos, sean paternos o maternos. O sea, esto no tiene por qué seguir existiendo. Y todos estamos hoy aquí justamente por el derecho de los niños y las niñas a tener una infancia libre de todo tipo de violencia, sea violencia física, sea violencia psicológica, cualquier tipo de violencia. Los niños tienen derecho a no vivir con eso en sus vidas. Los niños y las niñas tienen la necesidad de amar, de ser amados, sin ser considerados traidores por querer a su papá, por querer a su mamá. Los niños y las niñas tienen derecho a vivir sin violencia. Y por eso estamos hoy aquí haciendo este evento, para que la gente, para que el pueblo costarricense, y así a nivel mundial, porque los videos los van a ver en todo el mundo, se den cuenta que en Costa Rica también apoyamos la lucha por el derecho de nuestros niños y nuestras niñas a amar libremente a su familia, a su padre o a su madre. Por eso estamos el día de hoy aquí. Hagamos todos burbujas, por favor. Demostremos que amamos a nuestra niñez. Vamos, vamos, hagamos burbujas. Sigámoslo demostrando. Vamos a llamar por favor a Andrea Rodríguez de la Fundación Rescatando Vidas, que viene también a dar un mensaje acá sobre este tema. Qué gusto ver a tantos
sus familias en esta mañana acá, hombres, mujeres, niños, niñas, haciendo este gesto tan importante, tan lindo, evidenciando lo que significa el amor para los menores. Nosotros como fundación trabajamos en lo que es la prevención de conductas autodestructivas, y eso suena muy raro, pero déjenme decirle que son esas conductas que de pronto a otros nos hacen sentir mal cuando llegamos a ser adultos. La familia es la base de la sociedad, y si por alguna razón no puede mantenerse unida, los niños, las niñas, los adolescentes no pueden sufrir esa consecuencia. Por lo tanto, tratemos de que esto sea, no sea parte de nuestra sociedad, que los hijos siempre tengan el derecho a estar con su padre, a estar con su madre, que haya procesos de rehabilitación, que haya procesos de reestructurar esas relaciones y poder tener un significado nuevo. Las familias son importantes para un desarrollo completo y que esta sociedad pueda crecer siempre sana. De la Fundación Rescatando Vidas damos gracias por su participación, por su asistencia, y gracias a todas las organizaciones que están apoyando este evento. Que tengan un buen día. Bueno, de verdad yo estoy feliz, estoy muy conmovida de ver tanta unión y sobre todo esos mensajes tan hermosos, ¿no? Que los hijos son lo primordial, son el futuro de nuestro país. Así es que muchísimas gracias. Tips para una vida saludable. Allá les mandamos el mensaje y bueno, pues continuamos. Gracias. Bueno, tengo para atrás, chicos. Ahorita les regalo, bro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Familia, esta es una diversión para que todos los familiares acá presentes, que me dicen que hay padres. Ah, ¡ey! Le va a tocar guitarras, aguanta. Ah, sí, sacúdase. Ah, ok. Están contando que hay muchos padres que hasta ahora ven a sus hijos. Y entonces, ¡sí, sí! ¡Al frente! ¡Hop! ¡Yes! ¡Hop! ¡Yes! ¡Hop! ¡Pásenle encima! ¡Hop! ¡Hop! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Eso! ¡Come on, baby! ¡Eso! Como ven, es una perrita de alma. Cruzada que en pequinés. Pero veamos lo que hace. Salude. Salude a la clientela. Hop. Eche los cinco. No. Ok. Oh, all right. Down. Pase. Sí, sí, pase. Ay, me recuerda cuando trabajaba yo acá. Vamos, pase. Sí, pase. Es que se hizo esta tarantada. Sí, ven acá. La perrita va a presentar triple salto mortal que en el tercero cae en el hospital. Vamos a ver a quién le regalamos este patito. Era, sí. Era para una señora, pero bueno, vamos a ver a quién le regalamos este otro. Vean cómo aparece, pero este se lo voy a regalar a la pareja de esposo que vea abrazado, agarrando de la mano a sus hijos. Porque esto es lo que estamos celebrando, que la mujer y el hombre aman y quieran más a sus hijos. Porque la felicidad de un hijo es que mamá y papá primero se quieran. Si ellos dos no se quieren, vean, un corazón con un periquito de amor. Sí, allá está, venga, pero por favor, vean esta pareja. Te amo, Ginia. Dime, felicidades a ellos, ¿verdad? Ok, sí, al frente. Hop. La perrita va a subirse arriba de mi cabeza. Y va a parar de manos arriba de mi boca. Pero antes de hacerlo va a presentar triple salto mortal. Y en el tercero cae en el hospital. Va a subirse arriba de mi cabeza. Y va a parar de manos arriba de mi boca. Pero antes de hacerlo va a presentar triple salto mortal. Y en el tercero cae en el hospital. Ella arriesga su vida. Hop, hop, más lejos. Hop. ¿Vale? Sí. Vamos. Sí, ja. Vale, vamos. Hop, ya. Hop.
¡No! ¡Me da a joderme la vida! La perrita va a subirse arriba de mi cabeza. Y va a pararte manos arriba en mi jupa cuando lo haga, por favor, aplaudan. Y a ver, familia. Sí, sí, ven acá. ¿Qué estamos celebrando hoy? A ver, alguien de los, no de los que andamos esta camiseta. No hay. Estamos celebrando como la línea, la, ¿cómo es la palabra correcta, pa? La alineación. O sea, la alineación son, no es una palabra compuesta. Alineación, ¿verdad? Sí, sí. Es que la familia siempre esté en una misma línea para que sea más poderosa. Vean, un sola mano no es nada. Dos manos son todas, ¿verdad? Vamos, doña Laura, doña Mercedes. Arriba, hop. Cuando salude y apláudale, porque yo ya no sé si lo hace esta cara. Saludate, mate. La están allá arriba, así. Saludos. Y a los que están aquí arriba en VIP. O sea que por ahí huele a pipí, pero bueno, no me... ¡Seguimos! ¿Verdad que sí? Pero tenemos muchas actividades y también muchas cosas que mencionarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, muchas gracias. Alguien define su ser cuando redescubre lo vital, su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser quien es. ¿Quién soy? Soy la concentración atractiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad. Vivo en el corazón de América. Me custodian dos mares. Soy el verde profundo que atrae por igual a quienes buscan descanso o aventuras. Y soy mucho más. En mi esencia viven la calidez y la autenticidad de mi gente. Pueblo de brazos abiertos que le da la bienvenida al futuro, a las oportunidades. Soy una nación única, alegre y solidaria, que se expresa a través de la diversidad de culturas. Cuna del talento humano de un pueblo. Gente con orgullo que no le teme a los desafíos. Soy una nación gobernada en paz, con una democracia antigua y consolidada. Defiendo la salud, la educación y la superación de hombres y mujeres como pilares de la felicidad. En mi esencia están la preservación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo para el mundo. Respiro las bondades de mi tierra y conozco el ingenio de mi pueblo, siempre capaz de dar más de lo que se espera de él. Soy una nación confiable, creíble, diferenciada por el valor de lo que hago. Me distinguen el desarrollo humano, la innovación y una comprobada competitividad internacional que me permite exportarle calidad al mundo. Quien me conoce se asombra, se admira. En mi esencia concentrada se encuentran mis grandes aspiraciones. Soy un país que atrae a conocedores que buscan el valor de la excelencia y el compromiso con la sostenibilidad. Tengo mucho para ofrecer a aquellos que quieren comprar, invertir, producir, desarrollarse. Cuento con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ello. Me redescubro mirándome hacia adentro. Me encuentro en lo vital, en lo verdadero. Redescubro lo importante. Soy verde, soy felicidad, soy solidaridad, soy paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración. Soy Esencial Costa Rica.